Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eso es, organíceme ahí el volumen, por favor, para que no haya dificultad en la conexión. Hermanos queridos, todavía nos toca organizar otro poquito, que no haya feedback ahí. A ver cómo es. Muy bien, ya casi. Un poquito de paciencia. Muy bien, creo que ahí estamos un poco mejor. Hermanos queridos, uno de los problemas, uno de los grandes daños que está trayendo el sexo desordenado es que aparta de Dios, es decir, mira a Dios como un estorbo o mira a Dios como un cómplice. Dios se convierte en un estorbo para aquellas personas que han escuchado y han escuchado bien que Dios no quiere los desórdenes sexuales. Los desórdenes sexuales son cualquier forma de expresión de sexo que esté por fuera del sacramento del matrimonio, lo cual no significa que todo en el matrimonio esté correcto, pero bueno, para que nos orientemos. Entonces los desórdenes sexuales miran a Dios como un estorbo, como una prohibición. Y lo que la gente hace, lo que la mayor parte de la gente hace, porque su conciencia se lo exige, es apartarse de Dios. Se sienten incómodos, aunque hay sacerdotes que les digan, no puede comulgar así, no importa, comulgue así, comulgue así. Aunque les digan eso, la gente siente en su conciencia que si está llevando una vida de fornicación, una vida de adulterio, realmente no debe comulgar. El problema está en que la persona que no comulga tampoco quiere volver a misa. La persona que no quiere volver a misa no quiere bautizar a los hijos. La persona que no bautiza a los hijos no quiere que los hijos tengan formación religiosa. Y así, en el paso de unos 15 años, 20 años, en el paso de una generación o un poco menos, se descristianiza totalmente un país. Yo les cuento que mi comunidad, yo soy dominico, mi comunidad me envió a estudiar a Irlanda. Yo hice mi doctorado, hice un doctorado en teología fundamental en Irlanda, uno de los países que ha tenido mayor número de misioneros. Ustedes saben que la presencia de los sacerdotes irlandeses ha sido muy abundante, por ejemplo, en este país. En muchas parroquias se recuerda padres irlandeses que estuvieron, que el padre Patrick, casi todos se llamaban Patrick. Entonces, padre Pat, el padre... Unos se llamaban Pat y otros Patrick. Entonces, todos estos sacerdotes irlandeses eran misioneros. Y las familias irlandesas eran familias de gran tradición católica. Pero a través del sexo desordenado, entonces ya las parejas jóvenes ya no querían ir a la iglesia. O sea, no querían comulgar así. En medio de todo, lo menos malo es dejar de comulgar. Porque comulgar en pecado es el cinismo. Entonces, bueno, dejaban de comulgar, el que deja de comulgar deja la misa, el que deja la misa no bautiza a los hijos, el que no bautiza a los hijos no quiere formación cristiana. Yo llegué a Irlanda en el año 2003 y estuve hasta el año 2009. En esos 6 años yo vi el declive brutal de la presencia católica en Irlanda, una cosa realmente muy dolorosa. Por supuesto que en la Irlanda de hoy, año 2024, hay gente muy buena, hombres y mujeres muy buenos, como los hay en todas partes, familias muy convencidas, vocaciones muy firmes, pero les estoy contando esto porque es una consecuencia del sexo desordenado. El sexo desordenado casi inevitablemente lleva a eso, una sensación de mala conciencia, apartarse de la Eucaristía, apartarse de la misa, o sea, de la Eucaristía, de la comunión, apartarse de la misa, y después de apartarse de la misa, pues ya no bautizan a los hijos y ya todo lo que sigue. Hermanos, es muy importante que nosotros nos demos cuenta
que hay que cambiar esa mirada. Dios no es un estorbo. Dios no es un estorbo para mi felicidad. Si Dios indica unos caminos, es por amor, es por nuestro bien, es para nuestro bien. Y esta es la primera conversión que tenemos que tener en este tema tan bello, este tema tan importante, las recomendaciones desde la fe para cambiar las dificultades. Gracias, una persona respondió, gracias. No hubiera respondido ella, yo pues hubiera tenido aquí una crisis, un ataque fuerte de dolor. Cambiar las dificultades. Por eso tuvimos la predicación pasada, para tener estrategias para que nuestras familias aprendan a cambiar las dificultades en oportunidades. Y ahora estamos en la tercera y última predicación de este retiro, que es la dimensión espiritual, la dimensión de fe. Muy importante la dimensión de fe. Entonces, hermanos, lo primero, la recomendación macro que necesitamos en todo esto, es que necesitamos ver a Dios como nuestro aliado. Dios no es mi estorbo, Dios no es mi problema, Dios es mi aliado. Un aliado que no es un cómplice. Porque claro, cuando empiezan a bendecir parejas homosexuales, cuando empiezan a decirle a los que están en adulterio, vengan, comulguen, no pasa nada, cuando la moral empieza a convertirse en una cosa subjetiva, sometida a la tiranía del relativismo, ese Dios cómplice tampoco sirve para nada. Ni el Dios enemigo de mi felicidad, ni el Dios cómplice de mi pecado. Escriba eso que le conviene. Dios no es el enemigo de mi felicidad, pero Dios tampoco es el cómplice de mi pecado. Entonces, todos estos que quieren que se bendiga la homosexualidad, que se aprueben todos los comportamientos, y eso no para, porque es que hay gente que cree, no, mira, simplemente vamos a aprobar tal cosa de los homosexuales y ya con eso no para ahí. Porque después de eso viene el tema de transgénero, y después de eso vienen los niños. O sea, ya viene el tema con los niños. Con toda razón, la gente se ha llenado de indignación por las incoherencias y los pecados que han cometido algunas personas de iglesia con los niños. Con toda razón, como lo han dicho varios obispos, un solo caso ya sería demasiado. Pero lo irónico es que después de décadas de estar criticando a la iglesia, hay movimientos ahora que pretenden presentar ese tipo de relaciones con niños como algo normal, como algo propio del desarrollo, no sé qué. Para allá vamos. Entonces es necesario que tomemos conciencia de que todo este desorden moral no se para solo. No se para solo. Eso no se va a detener solo. Es necesario que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos. Pero Dios no es el enemigo de mi felicidad. Dios tampoco es el cómplice de mi pecado. A mí ese par de frases me orientan muchísimo. Dios no es el enemigo de mi felicidad. Dios no es el cómplice de mi pecado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si Dios no es mi cómplice, Dios me va a hablar claro y Dios me va a despertar. Como dice en Lucas capítulo 5, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, pero da una razón, para que se conviertan. Ahí está descrita la misión de Cristo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, esa es la misericordia. Pero los he venido a llamar para que se conviertan. Por eso también hay una frase que me encanta,
Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Me acepta como soy. He vivido cosas terribles, que yo negué a Dios, dice alguien, que yo he llevado una vida irresponsable, tengo hijos en muchas mujeres, que yo no supe nunca administrar mi dinero, que yo me dejé llevar por los vicios, que yo he consumido sustancias. Dios te acepta como eres. Dios te recibe. ¿Cuándo? Hoy te recibe, hoy. Pero no te deja donde estás. Entonces hay que quitar dos mentiras. Una mentira es que Dios me va a rechazar. Eso es mentira. Dios no me va a rechazar. Dios me va a acoger. Dios me va a acoger. Pero la otra mentira es que me va a acoger y me va a dejar así. Que Dios me deja donde estoy. No, Dios no me deja donde estoy. Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Dios no se escandaliza ante ningún pecado, nada que tú hayas hecho o dejado de hacer. Nada escandaliza a Dios, nada frena su amor. Ninguna barrera es demasiado alta para su misericordia. Dios me acepta como soy, pero Dios no me deja como estoy. Él me quiere poner en un camino, en un itinerario, y ese camino se llama conversión. Ese es el nombre que tiene. Entonces Dios quiere mi conversión en todo, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de amar, en la manera de vivir. Dios quiere renovar mi vida. Entonces las dos frases importantes que llevamos hasta este momento son: la primera era, Dios no es el enemigo de mi felicidad, pero Dios tampoco es el cómplice de mi pecado. Dios no es el enemigo de mi felicidad, tampoco es el cómplice de mi pecado. Y esas son las dos estrategias que el demonio utiliza para apartarnos de Dios. Que nosotros lo miremos como enemigo de la felicidad, y a veces que lo miremos como cómplice de nuestro pecado. En contra del pensamiento de que Dios es enemigo de mi felicidad, en contra de ese pensamiento, está la certeza de que Dios siempre me acoge, porque siempre, siempre, siempre es misericordioso. Y es misericordioso con todos, todos, todos. Siempre nos acogerá a todos. Pero en contra del otro pensamiento, que quiere volver a Dios un cómplice, Dios no es mi cómplice. No es mi cómplice. Me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Si Dios es el enemigo, entonces uno toma distancia. Pero si Dios es mi amigo, si Dios es el que más quiere mi felicidad, entonces hay que acercarse a Él. Hay que acercarse. Él es el más interesado en mi felicidad. Nadie quiere tanto mi felicidad. Nadie quiere tanto mi bien. Nadie, nadie como Dios. Si esa idea permanece anclada profundamente en nuestro corazón, ahí tenemos la fuente para todos los bienes de la familia. Dios quiere mi felicidad. Dios quiere lo mejor para mí. Es muy importante que la pareja descubra esto. Dios quiere lo mejor para nosotros. Es muy importante que la familia descubra esto y diga: Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Ahí es donde está todo. No es mi enemigo, tampoco es mi cómplice. Me acoge como soy, no me deja donde estoy. Yo repito y repito y repito, como profesor de escuela, porque quiero que nos quede muy claro, todavía lo voy a repetir otra vez: no es mi enemigo, tampoco es mi cómplice. Me acepta como soy,
no me deja donde estoy. Ese es Dios. Como es mi amigo y no mi enemigo, como es mi amigo, yo tengo que acercarme a él. Y nosotros sabemos que hay cuatro modos principales de acercarse al Señor. Escuchar su palabra, celebrar sus sacramentos, pertenecer a una comunidad viva y compartir la fe, especialmente a través del servicio. Son los cuatro modos principales: escuchar su palabra, celebrar sus sacramentos, pertenecer a una comunidad viva y compartir la fe, especialmente a través del servicio. Esas son las recomendaciones. Estas recomendaciones van a ser el corazón de nuestra enseñanza en lo que queda de este tema. Esto es lo que vamos a profundizar. ¿Cómo vivir en familia esos cuatro elementos? Otra vez se lo repito para que nos queden grabados: escuchar la palabra, celebrar los sacramentos. Tercero, pertenecer a una comunidad viva. Cuarto, compartir la fe. Escuchar la palabra. Vamos a ser muy concretos en todo esto, como creo que mi Dios nos ha permitido ser muy concretos en todo este retiro. Primero, ¿por qué hay que escuchar la palabra? Muchas personas pueden sentir: yo ya soy católico, yo ya sé lo que creemos los católicos, yo no quiero irme a ninguna otra religión. Por allá fueron una vez unos testigos de Jehová a predicarle a un viejo católico. Eso sucedió en las montañas, por allá en el campo, en España. Y le decían que querían la conversión y que no sé qué, y que ellos eran testigos de Jehová, y el viejito este español les dice: mirad, no perdáis vuestro tiempo. Si yo no creo en mi religión, que es la verdadera, ¿cómo voy a creer en la vuestra? Decía el viejito este, ¿no? Y hay muchos católicos que tienen la actitud de ese viejito español, ¿no? Es decir, yo sé que mi religión es verdadera, pero hasta ahí. ¿Por qué hay que escuchar la palabra? Seamos muy organizados. Vamos a ir punto por punto. ¿Por qué hay que escuchar la palabra? Porque los cuatro consejos son: escuchar la palabra, celebrar los sacramentos, pertenecer a la comunidad, compartir la fe. ¿Por qué hay que escuchar la palabra? Mira, hay que escuchar la palabra para no caer en las redes de la imaginación. ¿Cuáles son las redes de la imaginación? ¿Cómo así? Yo no había oído eso. Las redes de la imaginación es una manera de hablar que indica el peligro de que tú empieces a imaginarte a Jesús, tomando algunos recuerdos que te quedaron de tu catecismo, o de misas, o de padres que te hablaron. Tú tomas algunos recuerdos y tú formas una imagen de Jesús. ¿Cuál es el problema? Que esa imagen de Jesús no te salva. Nosotros no somos salvados por la imaginación, sino por la realidad. Y el Cristo real solo sabemos que es el que nos da, el que viene a través de la palabra, como la predica la Iglesia. Entonces, cuando yo me aparto de la palabra, a partir de mis memorias y de mis deseos y de mis miedos e incluso de mis pecados, empiezo a crear un Cristo. Pero ese Cristo es un Cristo a mi imagen. Es el Cristo que yo hice a mi imagen, el que me gusta a mí. Por ejemplo,
Soy una persona muy preocupada por los problemas sociales. Soy una persona muy inquieta por el tema social. Entonces, ¿cómo me imagino yo a Cristo? ¿Qué escenas del Evangelio me quedan grabadas? Me quedan grabadas sobre todo aquellas escenas en las que Cristo habla con fuerza a las autoridades de aquel tiempo. Me gusta ese Cristo que le dice las verdades a todo el mundo. Me gusta ese Cristo que denuncia. Y en la Biblia me gustan esos textos que hablan en contra de los ricos. Como dice el apóstol Santiago en su carta, ¡ay de vosotros ricos! Os habéis cebado para el momento de la matanza. Y me gustan las denuncias del profeta Amós. ¡Ay de vosotros que vendéis al pobre por un par de sandalias! Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quedo sometido solo a mi memoria y a mis gustos, yo empiezo a formar mi imagen de Cristo. Mi imagen. Y en esa imagen tengo un Cristo que me aprueba mi manera de ser. Le doy otro ejemplo. Hay personas fascinadas con la misericordia del Señor. Está muy bien, porque Cristo es misericordioso. Cristo compasivo, Cristo que acoge al pecador, Cristo que recibe y defiende a la pecadora pública que bañó sus pies con lágrimas. Cristo, Cristo Jesús, qué belleza. Ese es mi Cristo, ese es el amor de mi alma, ese Cristo compasivo. Todo eso es verdad. Pero ¿y qué hacemos con ese Cristo que dice: el que se separa de su mujer y se une a otra, comete adulterio con ella? ¡Ay, esa palabra tan antipática! Esa no me gusta. A mí me gusta el Cristo compasivo, ese Cristo que acoge, que recibe. El otro Cristo, así como tan bravo, no me gusta. El Cristo que hizo un azote, como dice, ¿cierto? ¿Te acuerdas la lectura del domingo pasado en misa? Porque hay una cosa que se llama misa. Y entonces en misa, el domingo pasado, teníamos que Cristo, sí fue el domingo pasado, ¿no? Que Cristo hizo un azote con unos cordeles y empezó a sacar a todos esos animales. No dice que le diera azotes a las personas. Seguramente utilizó los azotes para sacar los animales. Pero a la gente le habló muy duro. A los que traficaban con las palomas, que era mucha gente porque la paloma era la ofrenda de los pobres, dice, les volcó las mesas. Les volcó las mesas. Les botó la platica ahí por el piso. Y les dijo, saquen esto de aquí. No conviertan la casa de mi padre en un mercado. Wow. No, mira, ese Cristo, no sé, tal vez tuvo un mal día. A mí me gusta ese otro Cristo, ese Cristo que abraza, ese Cristo que consiente, ese Cristo en el que uno se recuesta y le dice, poesito, poesito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sigo el ritmo de la palabra de Dios, que es lo que uno tiene que hacer, por supuesto, me voy a encontrar con el Cristo que me gusta y con el Cristo que no me gusta. Me voy a encontrar con el Cristo súper tierno, como dicen algunos jóvenes, súper tierno. Pero también me voy a encontrar con el Cristo bravo. Me voy a encontrar con el Cristo súper comprensivo, pero también me voy a encontrar con el Cristo intransigente que dice: el que no junta conmigo desparrama, el que no está conmigo está contra mí. Eso también es palabra de Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la palabra hay que escucharla,
Porque si no escuchas la palabra, quedas en garras de tu imaginación. Y tu imaginación poco a poco te va llevando a crear un Cristo, a crear una imagen que en el fondo es la que a ti te conviene. Entonces la persona que está viviendo en pecado quiere formar una imagen de Cristo que no le denuncie su pecado. Y eso que hacemos con Cristo, eso lo hacemos con la Biblia. También en la Biblia empezamos a escoger, ¿no? Escoger aquellos textos. Esto lo denunció el Papa Benedicto. Él lo llamaba el canon dentro del canon, o sea, escoger la parte de los textos bíblicos que a mí me sirve. Así que es muy importante escuchar la palabra y escucharla de manera completa. ¿Cómo hago para escuchar la palabra de manera completa? Mira, la primera recomendación que te voy a hacer para escuchar la palabra de manera completa: asiste con mucha frecuencia a la Santa Misa. Realmente en las lecturas de los domingos y luego en las lecturas de entre semana se escucha no un gran porcentaje, pero sí se escucha mucho de lo que es más importante de la palabra de Dios, pero muchísimo. Escucha la palabra de Dios en la misa. ¿Quieres más? Estoy seguro de que quieres más. Únete a un programa de lectura completa de la Biblia. Eso sí es una maravilla. Yo les comparto que a lo largo de mi vida Dios me ha permitido leer toda la Biblia 4 veces. Yo he leído toda la Biblia 4 veces completas. La última vez que la leí dije, voy a grabarla. Voy a grabar mi lectura de la Biblia. Y me puse en la tarea de grabar toda la Biblia católica está grabada. Usted entra a mi página web y usted la encuentra. Mi página web se llama fraynelson.com. Usted encuentra toda la Biblia en 365 días. Usted entra a Telegram, esta aplicación de mensajería y de grupos. En Telegram hay un grupo que se llama, tiene así mi nombre, Fray Nelson. Están más de 11.000 personas suscritas y cada año estamos leyendo toda la Biblia completa. Este año empezamos el 2 de enero, porque es año bisiesto. Entonces tiene 366 días este año. Entonces por eso empezamos el 2 de enero y vamos ahí juiciosos. Cada día se publica, cada día. Es eso, oír la palabra de Dios. Ahí salen cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas que entiendo, cosas que no entiendo. Esa es la buena lectura. Esa es la buena lectura de la palabra de Dios. Por supuesto, muy bueno que acompañes esa lectura, que la acompañes con una buena Biblia católica que tenga buenas notas. Las ediciones, sobre todo las ediciones antiguas, no la última, sino la penúltima y de ahí para atrás, de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, muy buenas notas, buenas notas. Una Biblia antigua, la de Straubinger, que se escribe Straubinger, la de Straubinger, muy buenas notas. La Biblia de Nácar y Colunga, muy buenas notas. Biblias recientes, la Biblia de Navarra, usted la puede pedir por Amazon, tiene que gastarse una platica ahí porque tiene que traerla desde España. Muy buenas notas. La última edición de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, muy buena. Entonces usted va oyendo la Biblia en fragmentos, en pedacitos, va oyendo. Y usted va conociendo la palabra de Dios. Y va a escuchar cosas que lo van a fascinar. Y va a escuchar cosas que usted dice, ¿y esto por qué está aquí? Y va a escuchar cosas que le van a cuestionar. Y va a escuchar cosas que le van a consolar. Esa es la palabra de Dios. Es la palabra viva. Si en su familia no ha existido esa costumbre, empiece usted. Empiece usted y vaya experimentando cómo la palabra de Dios lo va cambiando. Tenga en cuenta que usted no sabe cuánta vida le queda. No lo quiero asustar,
Pero me parece terrible que haya gente que la entierran y le ponen una Biblia. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya el cadáver ya no lee. ¿Para qué una Biblia ahí? La Biblia es ahora. Ahora, ahora es la Biblia. Este es el tiempo para leerlo. Pero léala con buenas notas. Apasiónese por la palabra de Dios. Esa es la presencia principalísima de la palabra de Dios, pero no es la única. Nuestra fe católica enseña que la palabra de Dios no se limita a los textos de la Escritura. Palabra de Dios se refiere a todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos enseña, y nos lo enseña a través de los santos, nos lo enseña a través de los doctores, nos lo enseña a través de los grandes concilios, nos lo enseña en el magisterio pontificio. En general, hay tal cual excepción. Nos enseña a través de nuestros obispos, en general. Para el gusto mío, esta es una opinión completamente personal. Esto no es palabra de Dios lo que yo voy a decir ahora. Los mejores documentos en nuestra Iglesia Católica, después de los papas, son los documentos que ha sacado la Conferencia Episcopal Española, que son buenísimos, sobre distintos temas. Ellos van tomando temas, cada año, cada dos años, toman un tema. ¡Uy! Lo hacen muy bien. Tienen unas comisiones excelentes esos españoles. Y lo mismo, esta Conferencia Episcopal de aquí, la de Estados Unidos, tiene buenos documentos, buenas cosas. Entonces la enseñanza de la Iglesia, eso nos ayuda, eso nos sirve muchísimo. Entonces usted se está alimentando. Hay parejas donde ha habido unos procesos de conversión muy bonitos y escuchan los dos. Entonces ponen, por ejemplo, un video o leen el mismo libro y comparten. Me he encontrado con parejas de novios, eso me parece lo más tierno del mundo, lo más bello. Parejas de novios que leen de estas cosas. Eso es alimentarse, aliméntese con la palabra de Dios. Reciba la palabra de Dios. Hay un testimonio que lo he contado varias veces y que me parece tan lindo. Lo voy a volver a contar aquí. Porque es de un sacerdote que murió hace un par de años. ¡Ay, qué hombre tan bueno! Y él contaba esta anécdota de cuando él era niño. Este sacerdote que me hizo mucho bien a mí, yo lo conocí cuando yo tenía 6 años de mi propia comunidad, dominico. Murió cuando yo tenía, bueno, hace 2 años, los años que tenía yo hace 2 años, bueno. Este padrecito, hermoso sacerdote de Dios, mire lo que él contaba cuando él era niño. Él vivía en un campo. Por allá vivía en un campo. Tenían que hacer un recorrido largo para llegar a la iglesia, obviamente. Su pueblo, Garagoa. Allá en la querida Colombia. Bueno, entonces, papá, mamá y los 2 hijos, porque eran 2, se organizaban para ir a la misa. Bajaban de la montaña, baje. Llegaban al pueblo, estaban en la misa. En un momento dado, el papá se le ocurrió esta idea. Como obviamente tenían ahora que hacer el camino contrario, desde el pueblo, suba hasta llegar a la finca donde vivían. Mire lo que hacía el papá. Le ponía tema de conversación a los hijos. ¿Cuál tema? Tenían los 2 hijos, ¿no? Entonces le preguntaba a uno. Yo voy a decir aquí 2 nombres diferentes. A ver, Pablito, ¿cuál fue la primera lectura de hoy? Ay, papá, yo no me fijé. Mal hecho, que no le pase la semana próxima. Oye, los educó. Le preguntaba, ¿cuál fue el salmo? ¿Qué fue lo que respondimos en el salmo? Yo me distraje. No, no se vuelva a distraer. Mire cómo educaba a los hijos. Un campesino. Benditos campesinos, que hay unos que tienen esa fe tan firme, tan bella.
hasta que los hijos se educaron. Oiga, y con eso ahí nació la vocación de un sacerdote, con ese ejercicio. Entonces le preguntaba las lecturas. Bueno, ¿qué más decía? No era una lectura de la primera carta de Pedro. Bien, bien, hijo, estuvo atento, qué bien. Después empezó a preguntarles, ¿qué nos dijo el señor cura? No sé, eso habló largo ahí, yo no sé. No, yo como que no le entendí. ¿No le entendí o no le puse cuidado? Ah, pero es que ahí no se oía, papá. La próxima vez que no oiga me dice y nos vamos donde se pueda oír. ¿Qué estaba haciendo ese papá? Infundiendo amor a la palabra de Dios en esos niños pequeños. De ahí salió un sacerdote. Ese sacerdote, que murió hace un par de años, es de los hombres de los que yo más elogios he escuchado en mi país. Oiga, la cantidad de gente que dice que probablemente ese hombre era un santo. Yo lo conocí personalmente y yo comparto esa opinión. Ese padrecito fue formado por el papá. El papá hacía ese ejercicio. Él no era que le pusiera una tableta, a ver, una tableta para usted y otra tableta para usted. No, sin tableta, vamos hablando. Vamos aquí hablando y vamos subiendo. Subiendo la cuesta y hablando. Subiendo la cuesta y hablando hasta que llegaban allá a la casa. Esa era la catequesis que hacía ese papá. ¡Qué cosa tan hermosa! Eso es presencia de la palabra de Dios en la casa. Yo no recomiendo mucho las películas. Tal vez creo que la única película que yo he recomendado de la vida de Cristo es la de Mel Gibson. La Pasión de Mel Gibson. Creo que es la única que yo he recomendado. De Cristo yo no recomiendo realmente prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Y más bien pongo a la gente en guardia, porque a veces hay errores teológicos y a veces ponen a Cristo, la historia de Cristo, más como para entretener que otra cosa. Yo creo que tengo algunos amigos, que algunos de ustedes me consideran su amigo y es posible que pierda algunas amistades. Pero les quiero contar que yo, por ejemplo, no recomiendo una serie de la que habla todo el mundo que se llama The Chosen. No recomiendo The Chosen. Y tengo objeciones serias al respecto. Si ustedes buscan uno de los mejores videos explicando por qué no es tan recomendable esta serie, lo hizo un sacerdote argentino que algunos lo conocerán, el padre Javier Olivera. Javier Olivera, si usted busca en internet, Javier Olivera, The Chosen. Hay un video que él sacó en YouTube. Yo no recomiendo mucho la película. Mire, Dios sabe por qué se reveló a través de la palabra. La palabra nos enseña lo que nos tiene que enseñar. Y calla lo que tiene que callar. La palabra despierta la imaginación. Mire, si yo me pusiera a hablar de este tema no acabaría. La diferencia entre la palabra y la imagen. Solo le digo esto, para la inteligencia suya y para la inteligencia de sus hijos, es más útil la palabra oída que la película vista. Hay cosas que se aprenden muy bien en película. Muchos temas de ciencia, de matemáticas, de lingüística, de historia, se aprenden bien en película. La palabra de Dios no está hecha para película. Nosotros no tenemos el problema de los protestantes que donde ven una imagen dicen, un ídolo, mire, ahí por ejemplo hay un ídolo, ahí está un ídolo. No, nosotros no tenemos ese problema. Las imágenes no son ídolos, las imágenes son recursos que se pueden utilizar. Pero si ustedes me quieren hacer caso, no utilicen tanto las películas. La película está hecha más para que usted se calle que para que usted hable, o para que usted piense, o para que usted ore. De las cosas que a mí más me sirvió, allá en mis tiempos en la Renovación Carismática Católica, Bogotá, Colombia, estaba yo allá en mi grupo de oración.
Y una de las personas que dirigía el grupo, o sea, calcule, si yo era un niño y esta persona era una señora adulta en ese momento, calcule la edad de la señora. Pero vive todavía. Ahí está, tan mayor, tan mayor. Yo la quiero mucho y le agradezco mucho. Me hizo muchísimo bien esa bendita señora. Ella, un ejercicio que hacía ya en el grupo era, bueno, vamos a leer este texto. A ver, ¿qué te dice ese texto a ti? No poniéndose por encima de la interpretación de la iglesia. No, nunca. Pero sí acostumbrándonos a relacionar la palabra de Dios con la vida. Y ya lo he contado varias veces, la primera vez que yo estaba en ese grupo, yo era un muchachito, más bien delgado, con mucho pelo, mucho, mucho pelo. Y delgado. Entonces yo estaba en ese grupo y dice la señora, nos leyó ahí un texto. Y pregunta a ella, que además era profesora por oficio, de formación ella era profesora. Entonces dice, Nelson, ¿qué te dice este texto? Nelson se queda en blanco. Pero eso me sirvió. A mí me impactó tanto que era la palabra de Dios y no se me ocurría nada, nada. O sea, igual no hubieran podido leer en chino o en sánscrito, no me dijo nada. Pero gracias a esa bendita mujer, qué importante la catequesis de tantas damas en esta tierra. Gracias a esa bendita mujer y otras personas y a perseverar en el grupo, poco a poco la palabra de Dios fue soltando su jugo, como una fruta que va soltando su jugo, fue soltando su jugo y fue enamorándome y enamorándome cada vez más, cada vez más. Y entonces, cuando llegó el momento culminante, estaba yo estudiando física pura en la Universidad Nacional en Colombia, pero ya el amor a la palabra de Dios se me había colmado. Y entonces yo sabía que la comunidad con la que yo había estudiado de niño eran los dominicos, que se llama Orden de Predicadores, es nuestro nombre oficial, y que tiene por principal oficio la predicación. Y yo dije, no, me voy donde estos dominicos, me voy a la predicación. Porque la palabra de Dios me había seducido, la palabra de Dios me había enamorado. Hermanos míos, eso fue lo que hizo aquel viejo campesino con su hijo. Poco a poco, preguntándole domingo tras domingo. Y predicaba muy bien ese hombre. No tenía grandes títulos ese sacerdote. Pero un amor a Dios, una cosa impresionante. Y todos los días pegadito, pegadito de la palabra de Dios y pegado de Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces hermanos, amén. Lean. No, yo no dije amén, dije amén. Concéntrense, por favor. Acuérdense que este es el retiro para pasar de qué. De las dificultades a las oportunidades. Este retiro se salvó por esa señora que respondió. Entonces, amén, no dije amén. Amén y hagan amar la palabra de Dios. Pero no se fíen de películas, películas no tantas. La película para otra cosa, para distraerse tal vez un rato, ver una película y bueno, hay cosas sanas que se pueden ver también, pero en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, no. Eso, la palabra es la palabra. La palabra es la palabra. Y uno se va fascinando. Dios me ha ayudado tanto, Dios ha sido tan compasivo conmigo que para algunos textos, para algunas predicaciones, yo procuro leer la palabra en su original, en griego. Yo hebreo, no sé, mal hecho. Uno debería saber hebreo. Pero gracias a Dios he aprendido bastante griego, no soy experto, pero he aprendido bastante griego y miro el texto original, el texto griego. Y luego hay varias lenguas en que puedo leerlo en latín, gracias a Dios. En español, en inglés, en francés, en italiano. Y hay veces que uno se asombra, uno mira por ejemplo la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Francesa, tiene sus cosas buenas.
A mí esa Biblia, la Biblia oficial de la Conferencia Episcopal Francesa, me gusta. Y me regalaron una edición hace poquito. Amen la palabra de Dios, ámenla. Aficiónense a escucharla. Usted, por ejemplo, mire, el material este que les dije, los 365 días para la Biblia, ese material está ahí en mi página web. Usted lo busca, usted pone fraynelson.com, 365 días de la Biblia, y le sale en video y le sale en audio. Yo no tengo problemas de derechos de autor, descargue todos esos MP3. Cuando usted vaya para su trabajo, vaya poniendo uno por día, o ponga uno para el día y otro para la vuelta. Eso está haciendo mucho católico. Entonces van poniendo los audios y van oyendo la Biblia, van oyendo la Biblia. Eso, habitúese. Fíjese lo que nos dice Cristo en Juan capítulo 10. Mis ovejas conocen mi voz. Mi voz. Que estar aquí, el oído educado. Así como cuando usted oye la voz de una persona que usted ama, la voz de su hijo, la voz de su esposa, la voz de su mami. Uy, yo a veces cuando estaba en esa Irlanda, yo oía la voz de mi mamá y se me escurrían las lágrimas. Y no me estaba diciendo nada emocional, pero el solo hecho de que era la voz de mi mamá, a mí me conmovía. Oiga a Dios, oiga la voz de Dios, habitúe su oído. Y que en su casa se oiga la palabra de Dios. Otro recurso, que primero lo hicieron los protestantes, pero ahora lo estamos haciendo también muchos católicos, porque hay que aprender de todo lo que se debe aprender. Hay gente que está decorando en la casa, no llenar toda la casa, pues todas las paredes, todo. Pero pongan algunos versículos, hay cosas muy lindas. Ese texto, por ejemplo, de Josué capítulo 24, yo y mi familia serviremos al Señor. Mire, que sus hijos crezcan viendo esos textos. Otros ponen otro texto. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. ¡Qué hermoso! Pongan esos textos. Que la palabra de Dios, nos dice Colosenses 3, que la palabra de Dios habite entre ustedes con toda su riqueza. Acostúmbrense a eso. Eso es una cosa hermosísima. Usted va llenando su casa. Usted va para un paseo con su familia. No los llene solo de religión, toda hora no. Pero poner unas canciones bonitas, católicas ojalá, porque hay gente que entonces se convierte y empiezan a poner música protestante y a darle dinero a los protestantes. Hombre, denle dinero al padre Pablo, por favor. Y al padre Raguiel. Y al padre Heriberto. Oiga, mire, entonces, hay que oír. Pongan, van de paseo, recorrido largo, ponga una predicación. Hay buenos predicadores. Ah, que es que, no, mis hijos son teens. They only listen to what is in English. Ponga en inglés también. Hay muy buenos predicadores en inglés. Muy buenos, y algunos de esos son muy famosos aquí. También he conocido un par de predicadores buenísimos en Francia. El director, el padre Mathieu, el padre director de Radio María Francia, es un predicador buenísimo, muy bueno, para quienes les guste y saben el francés. Entonces ponga predicación en el idioma que usted quiera, pero ponga predicación. Acostúmbrese a oír, que se oiga buena música, que la palabra de Dios habite entre ustedes con toda su riqueza, que sea una familia donde suena la palabra de Dios. Yo he descubierto esto. Donde no resuena la palabra de Dios, pronto se escuchan los aullidos del demonio. Escriba eso, que también le conviene. Donde no resuena la palabra de Dios, pronto se escuchan los aullidos del demonio. Eso es así. Entonces uno tiene que acostumbrarse. Y en los oídos que están acostumbrados a escuchar alabanzas al Señor, las glorias de María, cosas bellas, cosas significativas, cosas hermosas. Luego les bastó a poner de esa cosa que llaman, ¿cómo es que llaman a eso? Es como una especie de tuntún, que reggaetón lo llaman. Le van a poner reggaetón o le van a poner rock metálico, cosas de esas. Y como que la persona siente, no, eso no es conmigo, eso... No, no es mi gusto.
Fórmenle el oído a sus hijos, de por Dios. Formen el oído en su casa. Yo no estoy diciendo que tengan que oír religión y música y canto y predicación todo el día. No, se oyen otras cosas bonitas también. Pero el hecho de que se escuche la palabra de Dios salva, porque donde no suena la palabra de Dios, pronto se oyen los aullidos del demonio. Eso no falla. Eso no falla. Bueno, necesitamos palabra de Dios, necesitamos los sacramentos. Los sacramentos indispensables. La pandemia nos hizo daño. La gente se acostumbró a ver la misa. La misa no es para ver simplemente. Ver es un aspecto, pero hay que sentir el aroma del incienso que se usa en muchas iglesias. Hay que escuchar de viva voz los cantos y hay que cantar con los demás hermanos. Hay que dar la paz, hay que abrazar, dar la paz, sentir al hermano también, con según la costumbre de cada lugar, pero sobre todo, hay que comer el cuerpo de Cristo. Que en un momento extremo como la pandemia no podíamos, o no podían pues aquellas personas, bendito sea Dios, como sacerdote pues yo celebraba. Eso es otra cosa, pero no estamos en pandemia. Hay que comulgar el cuerpo de Cristo. Le dejo esta frase de San Agustín: todos los otros alimentos tú los conviertes en ti, la Eucaristía te convierte en ella. Entonces yo como pan o cerdito, pollito, aguacate, incluso brócoli, y yo convierto el brócoli en Nelson. Brócoli se vuelve Nelson. Yo comulgo a Cristo y Nelson se vuelve Cristo. Ese es San Agustín. Qué cosa tan linda, ¿eh? Yo como brócoli y el brócoli se vuelve Nelson. Yo como a Cristo y Nelson se vuelve Cristo. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento por excelencia. Es el sacramento de la unión. San León Magno tiene una frase que yo cito con frecuencia: lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. Acostúmbrense a los sacramentos, acostúmbrense a la confesión. Que no les pase a ustedes como un señor que se fue a confesar estos días. Uno casi siempre como sacerdote pregunta, siempre con respeto, ¿qué tiempo hace que no se confiesa? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque esa pregunta orienta al sacerdote sobre el estado espiritual de la persona. ¿Qué tiempo tiene que no se confiesa? Como unos cuatro o cinco años, padre. 4 o 5 años. Sigue la conversación. Bueno, ¿y de qué pecados quiere acusarse? Nada especial, padre. Nada especial. Lo normal. Lo normal. Lo normal es que ya había hecho abortar a 3 mujeres, lo normal. Lo normal es que en 4 o 5 años había ido a misa 3 veces o 4 veces, lo normal. Y esa historia, que yo sé que mis hermanos sacerdotes pueden contar otras, esa historia muestra algo muy importante. En la vida de fe, el que menos come, menos hambre tiene. Usted debería escribir eso. Quedan como 6 personas que están escribiendo. Todos los demás me miran como búhos. Nada, no repito. En la vida de fe, en la vida de fe, el que menos come, menos hambre tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, cuanto menos se confiesa, menos pecado ve.
¿No ve este señor? Lo normal. Lo normal. Que uno tiene por ahí un poco sus aventuras. Uno tiene por ahí sus aventuras. Y entonces, bueno, pues sí. O como otra muchacha que se fue a confesar, ¿no? Padre, yo tuve una discusión con mi mamá, pero fue una discusión, pues, chiquita. Eso realmente ni discusión será. Y, pues, por ahí estuve en una tienda de cosméticos y vi la oportunidad. Yo me llevé ahí una crema que había, que era carísima. Yo no sé por qué cobran eso tan caro. Yo me llevé una cremita. Pero fue un robo chiquito realmente. Eso ni robo será. Y tuve relaciones con mi novio. Ya dije, para dónde va esto. Quedé embarazada, pero un bebé chiquito. Ni bebé será. Cuanto uno menos se confiesa, menos pecado ve. Hay que confesarse. Y otra recomendación muy importante que siempre le hacía San Alfonso María de Ligorio, la visita al Santísimo. Mire, haga la prueba, mire usted su ruta para ir al trabajo, para volver del trabajo, ir a la universidad o su recorrido. Haga escala en el Santísimo, haga una escala en el Santísimo, le puede tomar 10, 15 minutos, media hora. Usted hágalo, algunas veces a la semana, hágalo, y luego verá los cambios que eso trae, hágalo. La expresión más bonita que me encontré sobre el Santísimo fue, lo mismo que usted sale al sol y sin que usted haga nada, se broncea, expóngase usted a la luz de Cristo en la Eucaristía, sin que usted haga nada, Él lo transforma. Eso es verdad. La visita al Santísimo. A mí me ha pasado unas poquitas veces, por lo mediocre que uno es, porque debería ser todas las veces, pero a mí me ha pasado unas poquitas veces. Yo suelo visitar al Santísimo allá en el templo grande que tenemos en mi convento. Ese lo conoces tú, convento de Santo Domingo en Bogotá. Suelo visitarlo allá. Mira, hay veces, yo no les voy a decir todas las veces, hay veces que me sobrepasa, me impacta, me abruma la presencia del Señor. Es que es sentir que Él está ahí. Pero sentir su presencia, que eso no se siente todas las veces, yo por lo menos no la siento todas las veces. Pero hay veces que se siente una cosa tan impresionante. Y luego otra amiga, por cierto, esta que estaban operando estos días, estábamos orando por ella. Otra amiga me contó lo del aeropuerto de Bogotá, se llama Aeropuerto El Dorado. Ahí hay una capilla católica, un oratorio católico. Y hay también una sala que llaman la sala multiconfesional, porque ahora estamos así, en que todo tiene que ver para todos. Entonces mi amiga me dijo, haz la prueba de entrar a un lugar y al otro lugar. Entonces uno entra al oratorio católico, se siente algo bonito. No voy a decir que yo tenga una experiencia mística cada vez que entro a una capilla, no voy a decir mentiras, pero se siente algo bonito. Luego entra uno a la sala multiconfesional. ¡Ay, Dios mío, qué hielo tan terrible! ¡Qué hielo tan terrible! Hay varios aeropuertos aquí en Estados Unidos que tienen de esas salas multiconfesionales. Yo les digo una cosa, yo prefiero rezar en otra parte. Yo prefiero rezar en otra parte. ¡Qué cosa tan muerta! Es que yo no sé, es como un hielo, como un vacío, como una cosa tan impresionante. Como que usted llega queriendo encontrar algo y no encuentra nada y se siente más vacío. El amor a la Eucaristía. Cultiven el amor a la Eucaristía. Con su familia el amor a la Eucaristía. Así como les cuento unas cosas, les cuento otras. Me he encontrado con parejas de novios muy lindas, de estas que leen juntos libros, la palabra de Dios. Así. Y una de las cosas más bonitas que me he encontrado, ya me he encontrado varias parejas
allá en mi país, debe haber en muchos otros sitios, novios que van juntos a visitar al Santísimo. Eso me parece lo más hermoso. Nosotros tenemos que darle todo el respaldo a los noviazgos bien vividos. Hay que hablarle claro a los muchachos, pero no desanimarlos. Mire, que ellos amen es bueno, es bello. Que ellos estén enamorados es bello y es parte del plan de Dios. Yo los noviazgos siempre los respaldo, siempre que sea un noviazgo, digamos, como tiene que ser, ¿no? O, como tiene que ser, quiere decir sin convivencia y quiere decir que uno les habla claro sobre todo el tema sexual y todas esas cosas. Pero hay mucho noviazgo bueno, no se desanimen y pídanle a Dios que sus hijos tengan noviazgos buenos y que ustedes mismos, si están en la edad y en las circunstancias, tengan noviazgos bellos. Yo he visto esas parejas. Parejas que van juntas a adorar al Santísimo. Ahora hay un grupo que se llama Hakuna. Y ese grupo Hakuna se ha vuelto muy famoso por sus cantos y adoraciones eucarísticas. Y a esos, a esas adoraciones, yo he visto que van parejas de novios. Me parece lo más hermoso del mundo. Claro, porque si usted va ahí con su novio, con su novia, Dios le está formando el corazón a esa muchachita. Dios le está formando el corazón a ese muchachito para que sea el mejor esposo, si es que eso va a acabar en matrimonio. Entonces, los sacramentos. Mi última recomendación sobre los sacramentos, que habría mucho que decir. Yo les recomiendo una cosa que tiene que ver con la unción de los enfermos. Esto es casi más un aviso parroquial. Por favor, quitemos el estigma de que la unción de los enfermos es cuando ya la persona está más muerta que viva. Porque eso, todavía quedan rezagos de eso, especialmente en el pueblo latinoamericano. Y hay gente, mire la experiencia dolorosa que me pasó. Me contaba una familia que tenían al abuelo, no sé quién estaba grave, era como que era el abuelo. Que el abuelo está muy grave. Y le digo, ¿y cuánto lleva en eso? Y dicen, como 3 semanas, y le digo, ya le llevaron al sacerdote. Y mire lo que me responden, no, porque se asusta. Pero hay esa idea, de que si va el sacerdote, ya la persona dice, no, ya me llegó el sacerdote. Se finí. Los sacramentos son para vida. Y uno siempre que administra la unción de los enfermos es para vida. Vida en esta tierra, si Dios lo permite, o si no, vida eterna. Pero es para vida. Y es que es importante llamar a tiempo al sacerdote, porque muchas veces la persona no se ha podido confesar bien. A mí me ha sucedido personas que están prácticamente en el lecho de muerte y no se han atrevido a confesar cosas. Usted le puede extrañar eso, pero hay gente que ha arrastrado durante años pecados que nunca dijo, por vergüenza. Porque acuérdese que el demonio le quita la vergüenza para que peque y se la devuelve para que no se confiese. Escriba eso también. Hay frases que hay que escribir. Esto no es nada más mirar y parpadear. Hay que escribir. El demonio, hay varios santos que han dicho eso. Una de ellos santos, esta mujer que me ha hecho tanto bien, Santa Catalina de Siena, mucho ayudarme a mí, Santa Catalina, ha sido extraordinaria. Pero la frase es: el demonio te quita la vergüenza para que peques y te la devuelve para que no te confieses. Y hay mucha gente que en el lecho de muerte confiesa cosas que no se había atrevido a decir, resentimientos que tenía, infidelidades que había cometido, pérdidas en la fe, cosas duras. Yo nunca me había atrevido a decir esto, padre, pero hubo una época en que yo renegué de Dios y empecé a decir que Dios no existía, y se lo dije a varios amigos míos. Y hoy me avergüenzo porque solo tengo a Dios en mi vida. Es lo único que me queda, es mi única esperanza. Yo nunca me había atrevido a confesar eso. ¿Ve? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces hay que confesarse. Y hay que llevar al sacerdote el tiempo que es.
Nuestra última recomendación, yo voy a unir esas dos, recuerde la comunidad y el servicio. Bueno, del servicio ya hablamos en la predicación pasada, pero lo de la comunidad es indispensable. Por favor, busquen la comunidad. Necesitamos comunidad. ¿Por qué la gente no va a las comunidades? ¿Comunidad qué significa? Grupo de oración, en fin. Algún lugar. ¿Por qué la gente deja de asistir? Respuesta. La gente deja de asistir a las comunidades. A veces por disculpas, que me queda muy lejos, que estoy muy cansado. Cuando ustedes vean que alguien está muy cansado, cámbienle de plan. Mira, acaban de inaugurar una heladería que queda por aquí, ahí como por la I4, pero un poquito metiéndose así, inaugurando. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos. Bueno, pero primero vamos al grupo. Se tienen que ser astutos, astutos. Entonces la gente deja de ir a las comunidades por eso. ¿Qué? Porque me hacen mala cara. Y yo no sé por qué, pero todos los que dicen que les hacen mala cara son feos. Entonces yo, a veces me provoca como responderle, ¿y usted qué quería? Sí. Fueran bonitos, una dice, un adonis. Entonces, hay que participar de la comunidad. ¿Por qué? Las tres razones principales por las que hay que participar de la comunidad, y con esto terminamos. Las tres razones principales. Primera, por formación. Olvídese, uno solo, uno se va descuidando, uno se queda solamente con lo que aprendió. Uno dice, como el viejo español dice, aunque no creo, ¿cómo es? Si yo no creo en mi religión, que es la verdadera, voy a creer en la tuya. Entonces, formación. Segundo, por el testimonio. Hay que oír testimonios, hay que ver lo que otras personas están haciendo. Y tercero, por el servicio. Fíjense que en este país yo tengo unos amigos que viven ahí cerca de Chicago. Ellos son centroamericanos. Gente bella, gente linda. Entonces, vinieron desde sus países allá. Y están desde allá, desde Chicago, están financiando la construcción de iglesias en lugares pobres de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, financiando. Con el dinero que sacan aquí, sacan un poquito. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién de nosotros solo se mete a financiar una iglesia en otro país? Eso no lo hace nadie, a menos que gane muchísimo dinero y esté muy convencido. Pero esto es que se han unido, se han unido. Yo no sé cuánta gente está en eso, 50, 60, 100, y aportan, que el uno pone 10, que el otro pone 20, no sé qué, reúnen unos cuantos miles de dólares, dele, y luego van publicando las fotos, como me quieren a mí, aquí tengo las fotos, aquí no en el celular, me mandan las fotos, mire, ya hicimos los cimientos, ya están haciendo iglesia a distancia. ¿Eso lo puede hacer uno solo? Jamás. Usted tiene que llamarse Jeff Bezos, o Bill Gates, o una cosa de esas, para ponerse a hacer esos proyectos. Y lamentablemente esos señores parece que le dan plata a otras cosas. Entonces, hermanos queridos, uno tiene que estar en comunidad para formarse, para recibir testimonio y para poder servir como Dios manda. Además, no se les olvide que sus hijos algún día van a tener una crisis de fe. Todo muchacho pasa por crisis de fe, más grande, más pequeña. Y cuando los hijos tienen crisis de fe, se distancian del papá o de la mamá o de ambos. Si en ese momento no tienen una comunidad cristiana y amigos creyentes, ahí puede ser el principio del fin para ese muchacho, el principio del fin para esa niña. Porque no tiene quien le acompañe. Entonces yo ya he visto en los grupos, yo ya he visto que a veces hay muchachos que se ponen así todos rebeldes, rebeldes con el papá, con la mamá.
Pero como pertenecen a un grupo, a una comunidad, y ahí hay otros chicos, y hay otras familias, encuentran la manera de seguir en la fe. Hermanos, ese era mi mensaje. ¿Cómo podemos fortalecer la familia? Con palabra de Dios, viviendo los sacramentos, perteneciendo a nuestras comunidades y ofreciendo nuestro hombro y nuestras manos para el servicio. Vamos a decir una oración para culminar estas reflexiones. Te alabo, Señor, te bendigo, te doy gracias porque tú has hecho posible este encuentro, Señor. Nos has traído luz, nos has traído alegría, nos has traído fraternidad. Hemos compartido tiempo precioso que solo tú podías regalárnoslo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Ahora concede a mi mano la unción que necesita, la unción renovada que necesita para bendecir a este pueblo, que no es mío, Jesús, es tuyo, es tu gente, es tu pueblo, son tus ovejitas las que tú amas. Bendícelos, bendícelas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gloria para Cristo, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Para Él, nuestro más cariñoso aplauso. Amén.